fiscal general del Estado nos ha compartido la cifra de avance en materia de seguridad. Yo nada más quiero recordar una cifra que me parece que aún refleja con más claridad la circunstancia que vivíamos. Porque luego, y no lo hacemos de ninguna manera para lucrar con la estadística o la diferenciación de las mismas, no. Siempre las maneras de expresar estas cifras nos llevan a una dinámica complicada. Pero Chihuahua en 2010 tuvo casi 6.000 homicidios. Y el segundo lugar era Sinaloa con 1.000. Esa era la pequeñísima diferencia. Hoy estamos muy por abajo de Sinaloa. Y eso implica el gran esfuerzo de Chihuahua, habernos sacudido ese lastre y esa circunstancia. Pero yo daría todavía una cifra adicional. En 2010, de los homicidios que se cometían, solo el 0.8% se detenían responsable. En 2014 estamos llegando por encima del 40%. Falta mucho por hacer, pero sin duda es una enorme diferencia del 0.8, ni siquiera el 1%.